Bueno, creo que hemos conseguido ser un equipo que al principio no lo tenía tan claro, ¿no? Tenemos jugadores que, bueno, repetíamos con 5 jugadores, que está muy bien, ¿no? El mantener 5 jugadores del año anterior siempre es muy positivo, y venían 5 jugadores nuevos, jugadores que, bueno, pues que tenían todos ellos, tanto los que se quedaron del año pasado como los nuevos, importancia en sus equipos. Bueno, sí, en estos momentos yo creo que estamos los 10 jugadores, que es lo importante. El trabajo que hemos podido realizar todos juntos nos ha permitido, pues, equilibrar rotaciones, poder jugar con los 10 jugadores que me gusta a mí, mantener intensidad. Y yo creo que hemos corregido muchos aspectos defensivos y hemos mejorado ofensivamente también, ¿no? Yo creo que el equipo, pues, está por encima de los 80 puntos siempre o casi siempre en la anotación. Bueno, yo creo que la defensa que hemos realizado durante todo el año nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Y luego, pues bueno, el intentar controlar el rebote yo creo que va a ser clave en esta final, ¿no? Ellos son un equipo quizá en lo físicamente más superiores a nosotros, y sí que ellos, si viven de las segundas opciones, tienen mucho ganado. Por lo tanto, creo que nuestra defensa dura y el rebote va a marcar esta final. No, bueno, lo que siempre digo, ¿no? Que seamos nosotros mismos, que no cambiemos por el rival, que nosotros tenemos una identificación de juego, que no inventemos, que no variemos. Nosotros somos Burgos toda la temporada, nosotros somos un equipo muy fuerte, o sea, no tenemos que demostrar nada a nadie, ¿no? Si nosotros hacemos nuestro trabajo y fluimos en el partido, yo creo que vamos a tener nuestras posibilidades para ganar. Los dos primeros partidos de la final de los playoffs de la Deco Odo dejaron los siguientes resultados: Quesos Cerrato Palencia 77, For Burgos 62, y en el segundo Quesos Cerrato Palencia 64, For Burgos 69. Golpeó primero y con fuerza en la gran final Quesos Cerrato Palencia, en la que es ya la mejor temporada de su historia. Con un Marta Domínguez abarrotado y con sus mejores galas, los palentinos doblegaron el viernes a un For Burgos superado y aturdido en el primer partido de la eliminatoria. Y es que le costó al equipo visitante entrar en partido tras 2 minutos y medio sin anotar, mientras que Quesos Cerrato notaba de inicio el aliento y empuje de su afición. No tardó Andreu Casadevall en recurrir a las zonas y a Copenrat para frenar con éxito el ímpetu palentino y protagonizar un 0-8 en el marcador. Con defensas duras, físicas y al límite, el primer cuarto se cerró de forma favorable para For Burgos. Una ventaja que no aclaraba las dudas entre algún ilustre de la liga presente en la final. Bueno, pues el primero final súper igualada, ¿no? Creo que tirando Andorra claramente son los dos mejores equipos de esta temporada. Y bueno, una final merecida para los dos y que sería incapaz de decirte un favorito. En el arranque del segundo acto, el más 5 fue neutralizado por Barbour con 2 ilusionantes triples. Garrido también empezó a sumar, los de Nacho Lezcano pusieron la directa y For Burgos tuvo que parar el partido 2 veces tras un preocupante 21-2. Un tremendo arreón que envió el choque al descanso con un trabajado margen de 13 puntos para Quesos Cerrato ante el delirio de la grada, la confianza e ilusión de club e instituciones. Bueno, de hecho nosotros, si estamos aquí, tú nos conoces como equipo, es la suma de todos, ¿no? Instituciones, empresas privadas, pequeños, anunciantes, afición, y si no, no sería posible esto. Un trabajo importantísimo de los directivos, de los técnicos y de los jugadores, ¿no? Y con una afición estupenda, pues es lo que tiene, ¿no? En este caso, un trabajo bien hecho, una seriedad, y yo creo que, bueno, pues eso al final es como en la propia sociedad, ¿no? Quien trabaja, quien busca y quien se sacrifica al final tiene resultados, y Quesos Cerrato, Palencia en este caso, está allá arriba. Y es que el ambiente festivo del Marta Domínguez estaba pasando factura al conjunto burgalés. Sabíamos que va a ser un partido duro, un playo duro, puesto que aparte de dos equipos que yo entiendo que por méritos propios están donde están, aparte pues es la rivalidad de dos ciudades que estamos a 80 kilómetros una de otra. Siguió sufriendo de salida tras el descanso el equipo visitante con un 7-2 de salida. Palencia rozaba el más 20 y Ortega era de los pocos que acudía al rescate.
El margen se mantenía, Otegi dejaba el parquet para coger aire ante la ovación atronadora de su público y Casadevall volvía a parar el choque para pedir calma. Pero la calma la tuvo Garrido para cerrar el tercer cuarto con un triplazo que enfriaba los dos anteriores de los visitantes. Con menos 14 y solo 10 minutos por delante, la situación comenzaba a ser complicada para Burgos, que a pesar de ello no perdía la fe. Sí, pienso que sí. Creo que bueno, nos falta un poquito más de fluidez ofensiva, pero bueno, creo que estamos poniendo ganas y con un poquito de acierto nos meteremos en partido. Pero la reacción no llegó. La maquinaria palentina siguió exhibiendo fuerza, músculo y sobre todo defensa. Abu, máximo anotador con 15 puntos, redondeó su gran encuentro, Garrido controló el final y un incómodo For Burgos acabó cediendo el primer punto de la final. Sí, estoy feliz, pero porque hemos salido muy bien desde el principio, todo el equipo, y hemos seguido bastante bien el game plan de nuestro entrenador y era de jugar muy, muy duro, jugar 40 minutos, jugar en defensa juntos, y tenemos mucho respeto para Burgos, y para ganar con un equipo así hay que salir con ese tipo de fuerza. Nos han salido todas las cosas bien, más o menos del principio, todo lo que habíamos preparado, hemos tenido acierto, hemos defendido bien, ha salido un partido muy bueno. Esto es solo el primer asalto de una guerra 5, tenemos el primero, no hemos hecho nada más que ganar solo uno, ahora por el segundo. Se vive, y de qué manera, la final de una Deco Oro que atrae todas las miradas deportivas en Castilla y León. Aficionados, socios y canteras vibran en las calles a modo de previa la gran fiesta del baloncesto. Bueno, sí, en principio hemos sido siempre, por decirlo de alguna manera, el hermano pequeño de hablando de baloncesto en Castilla y León, y ahora parece que se han igualado un poquito más las fuerzas. No hay que dejar a un lado que Burgos llega en un buen momento y que por plantilla incluso puede parecer favorito. Pues hombre, el derbi, el pronóstico, los vecinos, Palencia tiene un equipazo como lo ha demostrado, finalista en la Copa Príncipe, los partidos que ha hecho contra nosotros, el factor cancha por algo le tiene, pero aún así, ¿qué quieres que te diga? El Autocid está enchufado. Siempre intentamos trabajar todos juntos, la verdad es que es el éxito de todo esto que has comentado antes que se ha conseguido, trabajar todos, poner cada uno su granito de arena y algo hay preparado, sí, pero nos gusta que sea un poquito sorpresa. Pues que si lo del año pasado fue una pasada y todo Burgos se paralizó, que era llegar a clase y te hablaban los profesores del partido, pues que si te están dando la oportunidad de volver a vivirlo, que ¿por qué no? Yo pienso que entre todos lo vamos a conseguir, y hacer lo que mejor sabéis hacer, ser unos profesionales como la copa de un pino, y a ganar. El segundo capítulo del derbi castellano-leonés se vivió el domingo en el mismo escenario, pero con diferente resultado. Arrancó con los deberes hechos por Burgos y con un inspirado Jeff Xavier. Dos triples suyos encabezaron un parcial de 4-14, que obligó al Lezcano a parar enseguida el partido. Un gran Antonio Peña fue el protagonista de un primer cuarto que se cerró con 7 de ventaja para los visitantes. En el segundo periodo, las defensas zonales pasaron a ser una primera opción y una prioridad. Y dieron resultado, porque no hubo canastas en juego durante casi 4 minutos. En un cuarto de muy poca anotación, los burgaleses mantuvieron el margen y Charles Abou fue de los pocos que ofreció resistencia. El más 6 para los de Casadevall al descanso fue su trabajado botín tras 20 minutos de auténtica batalla. En la reanudación se apretó el choque con un Palencia más agresivo en ataque. Copenrad seguía dominando las pinturas hasta que Rejón dio 2 pasos al frente con 6 puntos seguidos. Cuando Burgos amenazaba de nuevo con romper el choque, emergió Otegi para impulsar un 8-0 que volteaba el marcador y lo dejaba en un puño de cara a un último cuarto de infarto. Un último periodo que lo abrió Charles Abou colgándose del aro y que llegó a dar un más 7 para los locales a 7 minutos del final. Ahí llegó la reacción clave y de casta del campeón de la temporada anterior.
Valencia se quedó sin anotar hasta el final y un parcial de 0-12, con Peña reventando el aro y con un Copenrad imperial, dio triunfo a Fort Burgos y el empate en la final. Bueno, sí, ganamos de sensaciones muy buenas, tío. Tenemos un partido muy duro y lo más importante no es MVP, es ganar siempre. Bueno, este es desaparecido más al equipo que hemos visto contra Breogán, ¿no? Con mucha más actividad defensiva y evidentemente si defiendes tienes más opciones luego en ataque. Ese era nuestro objetivo, llevarnos al menos uno, íbamos a intentar los dos, pero al menos uno. Y ahora tenemos en casa dos partidos que con el apoyo de nuestra afición va a ser muy diferente. Bienvenida a Noches Adeco Oro. Estamos aquí con Jorge García, jugador de Autocifo Burgos. Jorge, después de 250 temporadas en Leporo, ¿qué has aprendido de estos dos años conmigo? Bueno, tengo que reconocer que Pep, bueno, aprendió mucho de mí. Yo le he enseñado todo lo que sabe. Y bueno, solo espero que el viernes pues saque los codos a relucir. Por eso yo te quiero dar Burgos mi corazón. Yo te sigo a todas partes. Gracias por ser burgalés. Vamos, chicos, ACB. Este sueño, por favor, que te tiene que hacer realidad. Tenemos aquí a nuestro amigo Guillermo Rejón, que creo que lleva unas décadas jugando al baloncesto. Buenas tardes, Guille, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Quique. ¿Qué tal está el tratamiento? ¿Bien? Las preguntas las hago yo. ¡Vamos, mi Valencia! ¡Vamos, campeón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Cuándo crees que te vas a hacer otro tatuaje? A lo mejor todo el brazo. ¿Te vas a hacer el ascenso del año pasado o a lo mejor, no sé, algo conmemorativo para nuestros dos años de boda que llevamos ya? Bueno, tenía pensado que posiblemente me haga un tatuaje de tu cara, en mi culo. Bueno, aquí va un chiste para toda la gente que nos sigue. ¿Qué es un mudo? Una padet. Os lo dije. Mejor dije que no lo dejara ya. Os lo dije. ¿Te caigo bien? ¿Te caigo mejor ahora o sigues igual? Si no, Jorge, seguro que soy súper serio. Hola, soy Jorge García. Tengo 18 años. 18 aquí y 18 aquí. Pero cuidado con el Valencia no tiene que ver, por Dios. No, la respuesta. Vale. No te pierdas la final. Así, cariño, el niño para mí. A ver, una cosa, si tú quieres que salga bien a la primera, este tío tiene que salir de aquí. Bueno, señores, muchas gracias a todos por estas noches Adeco y os esperamos la temporada que viene, 2025-2026. Que no te vas a rociar nunca. Devolvemos la conexión a Torre España. Tras la disputa de los dos primeros partidos de la final, Quesos Cerrato, Palencia y Fort Burgos empatan a una victoria. Con el 1-1, los burgaleses han recuperado el factor cancha, en una serie que el viernes viaja al pabellón del plantío en Burgos. El tercer choque se disputará a las 9 de la noche con FEPTV en directo, mientras que el cuarto se jugará el domingo también en Burgos a las 7 de la tarde y el quinto, en caso de ser necesario, el martes día 20, a las 9 de la noche, desde el pabellón Marta Domínguez, también retransmitido en directo por Teledeporte. Primer partido del playoff y Guillermo Rejón obsequia el respetable con este magnífico mate que deja mudo a Maodo Inguinare. Álvaro Muñoz lanza el contraataque en Oviedo, asistiendo para que Juan García avive Pumarín con uno de sus clásicos alley-oops.
Lluís Costa hace diabluras con el balón, mientras que Nick Washburn despista al Breogán con un bloqueo de continuación para penetrar el aro rival. Quique Garrido ve el hueco y Urko Tegui salva a Kevin Van Wyk con un aro pasado con el que rasca el 2-1. Y en el número 1, el tiempo se acaba en Lugo, Jeff Xavier coge la bola y la gran racha de su Ford Burgos desde el 6'75 hace el resto. Triplazo desde los 14 metros. Tercera jornada de semifinales del playoff de la Deco Plata con los siguientes resultados. Cáceres Patrimonio de la Humanidad 102, CB Prat 107, Yamis Castelló 61, Palma e Eudopa 81. El único cuarto partido disputado se dio el siguiente resultado. Cáceres Patrimonio de la Humanidad 83, CB Prat 68. Hasta tres prórrogas necesitó el CB Prat Juventud para adelantarse la serie el viernes en el Multiusos de Cáceres en el tercer partido de las semifinales. Los de Carles Durán se impusieron en un partido épico, agónico e interminable en el que 12 jugadores superaron los 10 puntos. En el cuarto encuentro disputado el domingo, también en Cáceres, el triunfo fue para los locales, que empataron la serie a 2. Rakocevic volvió a lucir muñeca con 26 puntos y 7 triples anotados, 5 de ellos casi consecutivos al final del tercer cuarto. Palma e Eudopa se clasificó para la final tras superar el pasado viernes por un contundente 3-0 a Mix Castelló. Su rival en la lucha por el ascenso a la Deco Odo será el Cáceres Patrimonio de la Humanidad o el CB Prat Juventud, que empatan su semifinal a 2 victorias. El martes se disputa en cancha catalana el quinto y definitivo encuentro a partir de las 8:30.